in Chile werde ich für ein Semester an der Universidad de La Serena studieren. Ella es Ina Heck. Tiene 22 años. Es de la ciudad de Erlangen y es una de los tantos estudiantes extranjeros que vienen a cursar un semestre en nuestro país, específicamente en la Universidad de La Serena. ¿Qué les ha parecido el funcionamiento de la educación superior en Chile? Uno de los temas más contingentes en los últimos años en nuestro país ha sido la búsqueda de los jóvenes por una educación gratuita y de calidad a nivel superior. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, Chile tiene la educación más costosa del mundo, señalando que una carrera universitaria cuesta alrededor de $3.400 por año. En pesos chilenos, serían alrededor de 1.800.000 pesos anuales, lo que equivale al 22% del ingreso per cápita del país. Nuestros protagonistas vienen de países donde estudiar en una universidad pública tiene un costo cero. Mire, básicamente los alumnos de intercambio de la universidad tienen dos modalidades. Básicamente la universidad sostiene ciertos convenios con otras universidades y si es que existe ese convenio, los alumnos no cancelan nada. Si es que hay otra, no disponen de ese convenio, tienen un arancel, pero no es el arancel de la universidad, es como un pago único. En cuanto a horas y división de los periodos de estudio, los tres países cuentan con un sistema similar. La gran diferencia que sorprende a estudiantes extranjeros es el costo que conlleva continuar en la educación superior. La educación en Alemania es diferente porque es gratis ahora y yo sé que acá en Chile los estudiantes necesitan pagar mucho más, mucho. La labor docente es un factor clave al momento de hablar de educación. Por esta razón, otro eje relevante que llama la atención de estos universitarios extranjeros tiene que ver con la metodología que utilizan los profesores a la hora de enseñar. Sin lugar a dudas, las formas de educar son diversas en cada país, pero lo que estos jóvenes concuerdan es que la educación es un derecho que hace engrandecer de forma personal y social a todo el mundo.